¿Cómo poder conocer el impacto que tiene una enfermedad en un país? ¿Es posible extrapolar estos datos de la información que otros países han desarrollado? ¿Qué tan importante puede llegar a ser que un país tenga conocimiento acerca de sus propios datos epidemiológicos? En este breve video trataremos de abordar algunas de estas inquietudes, utilizando como ejemplo el estudio de una patología asociada a altos niveles de discapacidad en las personas que la viven. Entonces, Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Corresponde a una polineuropatía aguda caracterizada por una parálisis flácida, que se presenta a través de una debilidad simétrica de las extremidades y es acompañada de una disminución y por o ausencia de respuesta refleja o movimiento a reflexia. Podemos decir que la máxima debilidad ocurre en las primeras cuatro semanas y si las personas no acceden a una atención adecuada pueden evolucionar hasta la muerte. Debido a la afectación de la musculatura respiratoria. Mejorar el acceso de salud de las personas con el Guillain-Barré permite reducir el riesgo de deterioro significativo en la calidad de vida y una discapacidad a largo plazo. El curso natural de la enfermedad varía entre las personas, siendo un 14% discapacidad severa y permanente, mientras que un 40% tendrán al menos una discapacidad menor durante el primer año. Dependiendo de la severidad de las consecuencias, un grupo de estas personas requieren estar bajo los cuidados de un equipo de rehabilitación por un periodo prolongado de tiempo, que incluye un equipo interdisciplinar de kinesiología, terapia ocupacional, fisiatría y fonoaudiología, lo que lleva a mayores costos para el sistema de salud para lograr los resultados deseados. Epidemiología del síndrome de Guillain-Barré. Una forma de evaluar cuán frecuente aparece el Guillain-Barré en la población es por medio de la tasa de incidencia. Mientras más casos se tengan por cada 100.000 personas, más frecuente es la enfermedad. En la siguiente tabla se muestran ejemplos de distintas partes del mundo. Particularmente en países en vías de desarrollo, carecemos de datos precisos y confiables, ya sea por el desarrollo de estudios de seguimiento de grupos de pocas personas, o bien los sistemas de salud tienen mecanismos de información fragmentados entre los distintos servicios de salud. Presentación del estudio. En 2016, un equipo de investigadores de la Universidad de Chile aprovechó las características únicas que tiene el país para el desarrollo de un estudio epidemiológico. Por un lado, esta información es almacenada en el Departamento de Estadística e Información en Salud, DEIS, en una base de datos epidemiológica que es públicamente accesible y administrada por el Ministerio de Salud. Por otro lado, Chile presenta una amplia extensión norte-sur con distintos tipos de clima, diversidad social, cultural y étnica. A pesar de ser considerado un país en vías de desarrollo, la población chilena tiene un sistema de salud público mixto, con una red pública integrada y ha sido caracterizado por la Organización Mundial de la Salud como un sistema de salud de alto rendimiento. En el siguiente gráfico se describe el trabajo recolectado desde el año 2001 hasta el año 2012. En este, se describe una variabilidad nacional de 1.61 casos por cada 100.000 habitantes, según el año 2001, a 2.25 casos por cada 100.000 habitantes, según el registro del año 2012. Dentro de los hallazgos relevantes, es interesante destacar que el Guillain-Barré afecta en promedio 47% veces más a los hombres que a las mujeres entre 2001 y 2012. A su vez, las personas entre 70 y 79 años eran las que tenían la incidencia más alta, llegando a 4.3 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en el otro extremo la incidencia más baja se encontraba en el grupo etario entre 20 y 29 años, siendo esta de 1.22 casos por cada 100.000 habitantes. Esto nos indica que esta enfermedad está presente durante todo el transcurso de la vida, siendo la infancia y la vejez los dos grupos más prevalentes. Por otro lado, las variaciones estacionales de esta enfermedad son un tema controversial. Si bien diversos trabajos describen variaciones cercanas a un 20% entre verano e invierno, la incidencia registrada en Chile tanto en verano como en invierno eran similares. Finalmente, es importante recordar que Chile alcanza un largo de 4.270 kilómetros de norte a sur y un ancho máximo de 445 kilómetros. A escala mundial, Chile se extendería en el sentido norte-sur, por gran parte de Europa y África. El estudio de la incidencia en un país tan largo lo hace ideal para conocer el efecto de factores geográficos sobre la incidencia del Guillain-Barré. Esto se grafica en la siguiente figura, en la que estas características de longitud permitieron descubrir que, debido a la diversidad cultural y étnica del país, se encontraron importantes diferencias entre las distintas zonas geográficas del país. Como se ve en la figura, en el norte de Chile y la zona central la incidencia era similar, 1.49 y 1.97 casos por cada 100.000 habitantes respectivamente, pero en el sur de Chile la incidencia fue bastante más alta, variando entre 2.78 y 3.18 casos por cada 100.000 habitantes. Si bien el trabajo no contaba con los suficientes datos antropológicos, para explicar estos hallazgos, los autores plantearon tres posibles hipótesis que lo explican. En primer lugar, Factores infecciosos relacionados con factores culturales, tales como aquellas que produce el Campylobacter jejuni, el cual ha sido asociado con la transmisión fecal-oral a través de la comida contaminada y el agua en entornos rurales. La segunda hipótesis correspondería a susceptibilidades de ancestría genética relacionadas con la diversidad étnica en esta región. Alrededor del 30% de la población total de esta región corresponde a personas mapuches versus el 10% del resto de Chile. Y en último lugar, la asociación entre pobreza y salud, pues en esta zona se han registrado las tasas más altas de pobreza del país según las distintas respuestas CASEN, especialmente en la región de la Araucanía y los ríos. A modo de síntesis, en este video hemos revisado las distintas preguntas que pueden ser respondidas estudiando la incidencia de algunas patologías en la población de un país. Muchas veces, esta información nos permite comprender los efectos que tienen algunos determinantes sociales sobre la salud de las poblaciones específicas en países determinados.